Santo, identificado como líder regional del cáncer de los estados de Nuevo León y uno de los 10 más indicados por la Oficina Federal de Investigación de los Estados Unidos. Tres días después del choque de dos trenes en la línea 3 del metro, esta mañana fue reabierto el tramo de Indios Verdes a Tlatelolco, por lo que la llamada línea verde ya ofrece servicio en su totalidad. A través de redes sociales, el metro informó que después de verificar los diferentes sistemas de operación y las condiciones de seguridad, se reanudó el servicio en la raza Potrero, Deportivo 18 de marzo y la terminal Indios Verdes. Hasta aquí las principales noticias al momento. Coordenadas, niños de 254 colonias en San Luis.